nos has dado, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que bajo este adorable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, gracias, porque nos das la muestra más grande del amor al ofrecerte en la cruz por nuestra salvación, al derramar tu sangre preciosa que nos limpia y purifica de nuestros pecados, al entregar tu cuerpo glorioso, no solamente para salvarnos, sino para que tengamos vida. Gracias porque nos das la oportunidad de recibirte en la Eucaristía, de recibirte en Sagrada Comunión. Te pedimos que cada vez que comulgamos lo hagamos con ese amor, con esa delicadeza, con esa reverencia, sabiendo que eres el Dios Todopoderoso que viene a habitar en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros cuerpos. También, Señor Jesús, queremos pedirte por todos los matrimonios de nuestra comunidad parroquial, por todas las familias, por todos aquellos que se preparan para dar ese paso siguiente y unir sus vidas en el sacramento del matrimonio. Acompáñalos, fortalécelos. Permíteles que sigan creciendo en ese amor y en esa entrega mutua. Que seas tú el centro de su vida. Te pedimos por todas las familias. Te pedimos para que cada día sean escuelas de amor, esa iglesia doméstica en la cual tú también te haces presente. Atiende sus necesidades. Aquellos que están pasando por alguna dificultad, alguna tribulación, hoy los ponemos aquí en tu presencia, Señor Jesús. Bendito seas, bendito y alabado seas.